Todos los niños crecen excepto dos, Peter Pan y yo. ¡Hola, terrícolas! Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues ¡bienvenido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Ah! ¡Suscríbete ya, ya, ya! ¡O serás un huevo podrido! Mejores amigos, antes de comenzar con el video de hoy, les tengo una super, hiper, mega noticia. ¡Ah! Y es que este 8 de diciembre vamos a hacer el Terrícolas Tour con mi amor platónico, irónico y lógico, o sea, Sofía Castro, en Chile. Chi, 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 le, le, le. ¡Viva Chile, le, le, le! Así que, mejores amigos chilenos, tenemos una cita este 8 de diciembre. ¿Sabes cómo? Que les voy a dejar en la cajita de abajo el link para que consigan sus boletos. ¡Oigan! Y corran a conseguirlos porque se están acabando. Y queremos conocer absolutamente todos, toditos, todas nuestros mejores amigos chilenos. ¡Yay! Y no solo Chile, sino, prepárense, mejores amigos mexicanos, güey. ¡México! Vamos a hacer un pequeño showcase y un meet and greet con mi mejor amiga Sofía Castro. O sea, un meet and greet para que nos podamos conocer, tomar fotivirips, darnos un abrazo y ser mejores amigos en vida real para los de poco inglés. Oh, Ami, ¿y cuáles son las fechas? Fácil. Estaremos el 4 de octubre en Querétaro. 5, León. 6, Guadalajara, 7, Morelia. 11, Puebla. 12, Torreón. 13, Monterrey. Y 14, Ciudad de México. ¡Hurra! La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. También estamos turbo emocionados, mil, de conocer los mejores amigos mexicanos. Si quieren conseguir sus boletos, también les dejo el link en la cajita de abajo. Allá nos vemos, mejores amigos chilenos y mexicanos. Después de tanta información, ahora sí, en el día de hoy les voy a mostrar cómo cumplí mi sueño de estar en Disney Channel y la realidad de Disney. O sea, las cosas que ustedes no ven, cómo son los actores y una cámara, cómo graban y... Ya no voy a decir nada más. Así que... ¡comencemos! Y cuéntame, Ami, ¿por fin logramos cumplir nuestro sueño de salir en Disney Channel? No puedo creer que por fin estoy acá. ¡Sí! Estoy por primera vez en mi vida en Argentina, exactamente en Buenos Aires, porque hoy se va a cumplir uno de mis más grandes sueños. Voy a aparecer en un capítulo de Soy Luna. ¿What? 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 Todavía no sé si voy a hablar, si no voy a hablar, si va a ser salir como así, o si va a ser como, hola, soy Ami. No sé absolutamente nada. No importa lo que sea que haga, no importa si hablo, no importa si no hablo, no importa si aparezco un segundo, porque en serio, este es uno de mis más grandes sueños. No importa si soy un árbol, como... Mi sueño se empieza a hacer realidad. Miren, ahí se alcanzan a ver como las luces y como la producción y todo. Tengo que actuar muy profesional porque, bueno, saben que yo soy muy fan. Creo que Carol sabe quién soy yo, me reconoce un poco, y también Michael. Pero el resto no, entonces yo voy a ser como, ah, hola, mucho gusto, Ami. Y por detrás voy a ser como, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, vamos a grabar, vamos a ser compañeros de trabajo, lo normal. ¡Me llegó! Ahorita estoy un poquito en shock, estoy muy nervioso. O sea, en serio, ustedes acá cuando ven, estoy muy, muy, muy nervioso. Siento que así voy a salir yo en la escena. Sí. Ese soy yo. Llegó la hora de grabar la primera toma. Me estaban alambrando y dijeron, no, él no vale yo. Bueno, lo que voy a hacer, creo que voy a hacer una pantalla verde. ¿Voy a estar grabando supuestamente un baile o algo así? Ni siquiera voy a estar viendo el baile en vida real, voy a estar ahí. Oh. Me amo. No importa, viajé 7 horas para este momento. El director me explicaba lo que tenía que hacer. Me tomaban fotos porque sí. Yo hacía con mi cabeza, sí, obvio, te entiendo. Pero en realidad no estaba entendiendo nada. Empiezo a actuar.
grabó la escena del baile que ni siquiera estaba viendo en vida real. Vamos, una más. Y lo hice mal. Corro, 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 corro. Hace 3 pasitos más atrás. Dale, la pantalla. Y así fue como salió la escena en televisión. ¿No es increíble? Después de mi actuación estelar de 3 segundos donde no dije ni una palabra, vamos a conocer Argentina. ¡Arre! Siempre había querido venir a Argentina. Amo, en serio, el acento de la gente acá. No aprendí muchas palabras como ¡che, ahí viene la combi! Y ya es lo único que aprendí a decir acá, la palabra combi. Churu, churu, chuchuchun, churun, chun, 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 churun, chun, chun, chun. ¡Oh my gosh! Un McDonald's de color verde. ¿Qué? Como te había comentado en un correo anterior, la idea es realizar pequeñas piezas con los talentos de Soy Luna y Ami. En estas piezas, Ami desafiará a los talentos a responder preguntas que solamente un super fan de Soy Luna, como lo es Ami, sabría. Serían contenidos de corta duración, en tono relajado y muy divertido. Estas son algunas de las preguntas. A ver si te las sabes. Listo. Autenticidad primera. Va. ¿Cuál fue el primer trabajo de Luna? Fue una chica delivery. Lo que quiso decir es que ya no solo saldré en un capítulo, sino que grabaré pequeñas cápsulas con los actores que van a poner en los comerciales. Jay, por fin voy a hablar. Ok, Ami. Inhala, exhala. Llegó la oportunidad de que por fin ellos me firmen un patín. ¿Qué? Perdón, soy muy perdedor. No puedes aprovechar esa oportunidad. Llegó el día. Entró a los estudios de Disney Channel. Mi cara lo dice todo. Oh, wow, los camerinos. Todos están tomando una foto sin mí. Se ganaron un premio. Sala con mi soledad. Me maquillan. Hago un recorrido por el estudio. Entro al cuarto de Luna. La sala. Estoy en shock, no lo puedo creer. Estoy en shock, no lo puedo creer, jeje. Camino. Estoy en la mansión. Cruzo una puerta y ya estoy en el Yaman Roller. ¡Wow! Y empezamos a grabar el primer comercial. ¡Wow! No puedo creer que por fin estoy acá. ¡Sí! Ahora me van a presentar los actores con los que voy a grabar las otras cápsulas. ¿Quiénes serán? Valentina, Michael, Ruggiero, Gabriela Montes, la bebecita de buena suerte Charlie. La primera cápsula que íbamos a grabar va a ser con mi mejor amigo Lino. ¡Borra! Hace ya 3 años que existe Soluna. No conozco todo, pero voy. Bueno, te las voy a dar fáciles. Dale. Ya va. Puede ser eso. Puede ser, creo. Hola, bueno, vamos a jugar con mi mejor amigo. No, vamos de vuelta sin el hola porque ya te presentaste. Ah, ok. Estuvimos apareciéndolo. Ah, cierto. Yo voy a cantar un pedacito de una canción de Soy Luna y tú tienes que continuarla. Yo les aviso que entré hace poco en Soy Luna, así que si fallo una canción, ya les pido perdón. Salto, alto mi bandera. Haré lo que sea, pronto llegaré. ¿Cómo dice? Una vez. Muy contento de conocerte finalmente en persona. Sí. Estoy con mi mejor amigo Jorge. Hola. ¿Qué tal eres para los retos? No soy tan bueno como tú, creo. Porque yo soy malísimo para los retos. Siempre pierdo. Y vamos a empezar por algo fácil, ¿listo? Vuelo como el viento, busco, creo, siento que no hay nada que nos pueda detener. Decididos hay un nuevo amanecer. Ahora tu rap. Vuelo, vuelo como el viento. Busco, creo, siento. Mucho más. Ponme una tú y yo trato de cantarla. No sé si nada igual esta sensación. Sí. El público me aplaude por ser el mejor y yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Cuando hablo, voy sintiendo el compás del corazón. Bye.
Esperé toda mi vida para este momento. A alguno les puede parecer tonto, pero este era mi más grande sueño. Gracias, bye. Los actores me estaban dando consejos para que esa pequeña escena saliera muy cool. Como para que te quede más chistoso. De una. ¿Me puedes decir algo tipo, no sé, cara de mano o cara de Red Shark? Y hacemos cara de mano. Gracias por ser tan lindos conmigo. Cuando por fin salió este capítulo en televisión, recordé con los ojos llenos de lágrimas todo lo que luchamos para llegar hasta aquí y vivir este pequeño pero mágico y fantástico momento. ¿En dónde estoy? Ah, estoy en el cuarto de Luna. ¿Quién es ese hombre? Soy yo. La amo. La amo. Lo amo. La amo. Fan de Soy Luna. Uy, ¿por qué soy súper fan de Soy Luna? ¿Por qué no? Yo puedo estar y soy fan. Ustedes también algún día de pronto lo logran estar acá. Así que no dejen de luchar. Porque miren, la próxima vez puedes estar tú o tú. ¡O tú! Todo comenzó hace 2 años cuando grabé la parodia de Alas. Fue mi primer video mostrándole al mundo lo fan que soy de la serie. Ahorré durante 4 meses para comprar los patines y regalárselos a uno de ustedes. 5 meses después hicimos la parodia de Chicos Así con mis mejores amigos Javier y Alejo. En todos estos videos les pedí a ustedes, terrícolas de la March, que dejaran muchísimos tweets para que el elenco y la productora supieran de mi existencia, pero no funcionó. Después de 15 días vinieron a Colombia a hacer su show. Fui a la firma de autógrafos para conocerlos y no lo logré. Fui hasta el hotel para verlos y no lo logré. Pero fui al concierto y lo logré. Estaba ahí sentado en el público, viéndolos muy cerquitica por fin. Desde chiquito, mi sueño siempre fue aparecer en Disney Channel, así fuera siendo un árbol o un extra. En el colegio, todos mis compañeros se reían de mí porque decían que no lo iba a lograr. Y en la universidad, también. No me importó y siempre mantuve la esperanza. Después de intentarlo tanto, de meterle muchísimo esfuerzo y amor a cada uno de esos videos y de recibir tantas críticas, le quiero decir a toda esa gente que nunca creyó en mí que... ¡lo logramos! Aparecí en un capítulo de Soy Luna. Grabé retos con los actores y los convirtieron en comerciales, que por cierto salen a cada rato. Encontré 2 nuevos amigos que son increíbles, Lino y Gio. Grabé una cápsula de Disney Planet. Y este año ya no estaba sentado en el público. Este año abrí el show de Soy Luna en mi ciudad. Te daré un consejo, siempre mantén los pies sobre la tierra, pero nunca dejes de volar, porque los sueños sí se hacen realidad. Y por último, nadie firmó mi patín porque me dio mucha pena decirles. No conocí a todos los actores del elenco, pero los que conocí fueron increíbles conmigo. Y gracias, terrícolas, por cumplir estos sueños juntos. ¡Boom! ¿What? ¿Qué es esto? En mi país no existe esto, no sé ni cómo se llama, no sé para qué sirve, no sé nada. Se llama bidet. ¿Qué? Creo que bidet. ¿Bidet? Bueno, no estoy seguro para qué sirve, pero vamos a descubrir juntos para qué sirve esta cosa. Vamos a ver qué es esto. La vida me dio directo en el ojo, qué asco, ¿qué es eso? No, ¿por qué? No, espero que no se me infecte el ojo. A mi mala suerte, Rodríguez, vas cagada. Bueno, basta.